Hello, good night. Hi, Liz. How are you? Good evening. I am tired. And you? Yeah, me too. It was crazy today. Yes. Many things. All right. Pero ya casi, Liz. Un día más, un día más. Un día más, sí. Sábados no trabajan, ¿verdad? No, a menos que sea necesario. Bueno, el área de finanzas, sí, vamos. Okay. All right. Sí. Depende las actividades. Sí, claro. Okay. That's okay. Nice. Yo dije, ya voy a hacer la última mientras. No, you're always the first. No. Okay. Bueno, cuando entra a ayudar, entra de temprano, pero quizás no va a entrar ahora. Sí, okay. Right. Okay, very good. So, Liz, Hi. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, por rato okay. Se corta, pero... ¿De verdad? ¿Hoy sí? Sí, sí. Sí. All right, very good. So today, Liz, we're going to start section 4. Okay? Ahí viene Celia. Yes. So we're going to start section 4. Hi, Celia. All right. Hi, Celia. Good afternoon. How Hello. Are you? Good afternoon. Fine. How are you? Good. I good. Happy. Excellent. You look happy. Very nice. Yay. Fine. Okay, that's okay. Very good. Okay, so Celly, de hecho vamos a iniciar con Liz. So remember yesterday I told you that today we're going to start section 4. Okay, section 4 from the platform. And we have one, pretty much we have one more week and we finish. Okay, so la ventaja o lo bueno de la section 4 es que todo se ha visto. Es un review de las WH questions con el do, el does, en el caso que fuera yes, no questions, y también vemos las information questions, ¿verdad? Entonces sí es un repaso, pero hay, dentro del repaso siempre hay cositas nuevas, ¿verdad? Entonces that's what we have to like work on, all right? Solo déjenme terminar aquí de tener esto para ustedes. Yo no sé si será el viento, pero la inter está así como que very slow. Creo que sí. I mean, yeah, it's like very, very slow. Téngame paciencia aquí. All right, okay. So, mientras me termina de cargar esto, I'm going to take you right now to the platform, all right? I just want you to see something. Como les digo, it's like we have seen this before. But it's also good to review, porque de repente si no lo vemos, si no lo practicamos, pues se nos olvida de repente, all right? So here we have it. Vamos a ver. This is section 4, 4.3 on your platform, all right? So here, aquí hay una conversación y ya la vamos a ver, pero quiero primero hacer esto, okay? So here we talk about yes, no, and WH questions with do. All right, so here we're combining the two types of sentences, okay? En inglés, las dos, digamos que las dos tipo, los dos tipos de preguntas más grandes son o yes, no questions or WH questions, okay? Entonces, acuérdense que con el yes, no questions en cualquier tiempo verbal, ya sea presente, pasado, futuro, whatever, siempre va, the answer siempre va a ser yes or the answer is going to be no. All right, I'm going to say, do you like pizza? Yes, I do. Did you like the class? Yes, I did. Will you come to the party? Yes, I will. Entonces, siempre es el yes or no answer. Por eso se llaman yes or no questions. Okay, so that is why. Ahora, esas digamos que son las fáciles porque usted se limita, digamos, a contestar sí o no. All right, siempre, y recuerde eso, siempre lo tiene que tener en mente, en inglés, dentro de la misma pregunta está su respuesta. Yo le digo, Liz, do you like pizza? All right. El do, usted sabe que lo tiene que usar de alguna forma, in affirmative or in negative. So you're going to say, yes, I do, or no, I don't. Pero el don't siempre viene del do. All right. O le digo, Liz, does your daughter play, I don't know, play with Barbies? Does your daughter, all right? No me puede contestar con do, because in my question I have does, all right? Entonces Liz dice, bueno, daughter es una niña,
hija, entonces decimos, yes, she does. Or, no, she doesn't. All right? Now, if I ask Selena, Selena, did you work on the platform? Did you work? Ahí estoy usando el auxiliar clave para su respuesta. Yes, I did. No, I didn't. All right? Y yo ya sé que está en pasado, porque el auxiliar para pasado para toda la gente es did. All right? Did you, did he, did she, did we, did they. All right? Entonces, ahí nos tenemos que ir guiando tanto sabiendo cuál es el tiempo verbal, all right, porque depende del auxiliar que estemos usando, y también nos damos cuenta que con ese mismo auxiliar voy a contestar in negative or in affirmative sentences, okay? Entonces eso sí es como importante saberlo. Este nivel que ya pasábamos, digamos, lo más básico, por decirlo así, ya podemos hablar también de decir, ah, bueno, fíjese en qué tiempo está, porque ya no solo sabemos el presente, sabemos un poco del pasado, de repente el futuro tal vez no lo hemos visto tal cual, pero sí sabemos que es con el will, all right? Sabemos que will por ahí es future, all right? Entonces usted lo escucha y dice, yes, I will. Will you come to my house on Saturday? Yes, I will. All right? Or no, I will not. All right, so those are the type of answers. Ahora, esas digamos que son las más fáciles. And then we have WH questions, que no es que sean difíciles. Lo que pasa es que ya tenemos que dar más información. Y ahí es donde ya requiere que nosotros hablemos un poquito más. All right, estas cosas se me salen. All right, entonces ahí ya viene un problema en el sentido que, ¿y si no puedo decirlo? ¿Cuál es la solución? Los verbos famosos, ¿ok? Si usted se aprende la lista de verbos poquito a poco, ahí puede ir contestando un poco más, ¿all right? So here, this is what I want you to see. Do you like rap? Yes, I do. Y mire acá, lo interesante ahora aquí es, no solo me limito a decir que sí, acuérdese que en inglés para decir sí es yes, I do. No ande tratando de traducir de otra forma el yes, I do, porque lo único que estamos diciendo es yes. Para nosotros. Lo que pasa es que, como ya les he dicho, en inglés si yo le pregunto, Liz, do you like rap? Y me dice yes, quizás Liz o no quiere que le pregunte o anda así como un poco cansada, right? Entonces digo, ok. Peor si me dice no. Así, ay. All right, so I'm not gonna ask Liz again, all right? Ahora, aquí ya nos animamos, digámoslo así, a dar dentro de mi respuesta de sí un poco más de información, aunque no me la estén requiriendo. Entonces, yes, I do. I like it a lot. Me gusta mucho. No solo que sí me gusta, sino que es que me gusta mucho. Okay, so it's like, I like it a lot. Do you like rap? No, I don't like it very much. All right, entonces no solo digo no, sino que digo, ay, no me gusta un poco, no me gusta para nada. All right, so ya doy un poquito más de decir no solo sí o no, aunque siguen siendo preguntas de yes or no, questions, okay? Si se fijan, en ambas, aunque dimos más información, empezamos con yes y empezamos con no. All right, ahora, does he play the piano? Yes, he does. All right, aquí podríamos decir lo toca muy bien. All right, o lo toca todos los días. All right, como para darle un poquito más de información, a pesar de que no me la está pidiendo. All right, do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. Okay? No, they don't. I mean, no, they don't like them very much. No les gustan mucho. All right? So, here we're giving a little bit more of an answer than only limiting ourselves to say, yes, I do. Or no, I don't. We're giving a little bit more of information here, okay? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, Liz, do you, ayer, ¿verdad? Do you like coffee? Se me dice, yes, I do. I love coffee. Entonces, no solo me dice sí, sino que me dice, me encanta. All right? Entonces, me da un poquito más de información, lo cual es ya a este nivel podemos como irnos atreviendo a decir un poquito más, porque si no, la conversación se acabó. Le digo, Liz, do you like coffee? Me dice, yes, I do. Y se ven los gritos, ¿ve?
All right. So, okay. Entonces es interesante decirle, sí, me encanta. Entonces, cuando usted me dice, I love it, o I love coffee, oh, really? Y ya me da pauta para seguir hablando con usted. ¿Verdad? En serio, a mí también, mentira. A mí también. All right, ya podemos hablar del café y whatnot, ¿verdad? Entonces ya como que nos atrevemos a hacer la conversación un poquito más amplia. All right. Okay. Entonces, al decir they love them, estoy diciendo que los amo a ellos. Sí, y eso es lo nuevo ahora, Liz. Muy bien, Liz. Súper. A mí me encanta Liz porque siempre va así como que ahead, ¿eh? Bien bella ella. Ajá. Yes, Elena, it's like sharp. Very good. Entonces, eso es lo nuevo de ahora, Liz. Muy bien. Ya vamos a llegar a ese. Ahora aquí tenemos, what kind of music do you like? Entonces ahí ya no me puede decir yes, ¿verdad? Porque ya no le estoy preguntando si le gusta. Le digo, what kind of music? Pop, romantic, jazz, salsa, merengue. What do you like? Así me dice, oh, I like rock. Y mire aquí, no solo dijo que le gusta, sino que le gusta mucho. I like it a lot. I like rock a lot. Okay. What does he play? Ah, he plays the guitar. All right. Who do they like? They like you too. Okay. So here we have the normal WH questions donde damos un poco de información. Y aquí podríamos ir después del day, por ejemplo, what does he play? He plays the guitar. Podríamos hacer otro comentario, ¿verdad? Como he plays the guitar. He plays the guitar every day. All right. Aparte de que toca la guitarra, decimos que la toca todos los días. Y yo le digo, wow, really interesting. Y le digo, is he a music teacher? Y se me dice, yeah, he is a music teacher. Y trabaja en no sé dónde. O sea, ya podemos ir como haciendo un poquito más la conversación. Ok, ahora, todo esto me lleva a esto que está aquí, the object pronouns. Hasta ahorita no hemos visto object pronouns, ni en los cursos pasados con la otra modalidad, ni en estos. Son nuevos, ok. Entonces, ¿qué son los object pronouns? En palabras bien simples, son los que reciben la acción. Los que reciben la acción del verbo. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo, y le voy a enseñar esto que usted decir, ¿en serio? Le decía, yep, ya va a ver la carita que van a poner. ¿Voy a dejar de compartir? ¿Puedo? ¿O van a copiar ahí? Ya, yeah, ok. Thank you. Okay. So, voy a dejar de compartir ahorita. Recuerde cuáles son, ¿verdad? Ya lo vamos a ver de todas maneras. Son los que les quiero enseñar esto que toda la vida lo hemos dicho y de repente ni sabíamos siquiera o pensábamos que era otra cosa. Okay. Tenemos esta oración tan usada por todo el mundo. Aunque no hablemos inglés, ya lo hemos usado. ¿Qué se hizo, Liz? Ahí está. A ver. Va a pasar esto para abajo. A ver. Vamos a poner aquí. I love you. All right. Este de aquí. I. Sujeto. El de siempre. ¿Cierto? All right. ¿Se congelaron o me congelé yo? No. Okay. All right. I, the subject. El normal de toda la vida. I, you, he, she. Del que empezamos viendo en el primer día de clase. I. Y sabemos que es un verbo. ¿Cierto? Love. ¿Y qué es you entonces? Pronoun. Ajá. ¿Y de qué tipo? Es a quien va dirigido. Ajá. Entonces, el you aquí no es el mismo que yo digo, por ejemplo, you are pretty. Este you de aquí no es el mismo que este you de aquí. Que se escriba igual es otra cosa. Pero el uso del you de arriba con el you de abajo es bien diferente. In English, aquí recae la acción. ¿A quién amo? A ti. A usted.
Cuando usted le dice a alguien, te amo, ese te amo es esto. Lo que pasa es que en inglés necesitamos el primer sujeto o el pronombre, el subject normal, donde decimos yo te amo. Ahora en español no decimos yo te amo, decimos te amo, ¿cierto? All right, pero en inglés decimos I love you. Ahora, este you no es I, you, he, she, it que hemos visto siempre. Se escribe igual, pero no es el mismo. Entonces, este de aquí es el object pronoun. Quien recibe, eso es que estamos viendo en la plataforma. Quien recibe la acción de amar. Te amo. ¿A quién amo? A te, o sea, a ti. Te amo a ti. O a usted. I love you. Ahora, aquí, si es el you de siempre, tú o usted es bonita. You are pretty. Ese aquí no lleva ninguna, ninguna acción recae en ella. Usted dice, you are pretty. O digamos, you work, si quieren este. You work at aldeas. All right? At aldeas. Aquí hay un verbo, ¿cierto? Pero en este caso, el pronombre está antes. No está después del verbo. All right? Entonces quiere decir que los object pronouns que están en la plataforma los vamos a usar después del verbo porque son los que reciben la acción. ¿Ok? ¿Ya? Cuando yo le digo, Liz, por ejemplo, yo le digo Liz, Liz, call me tomorrow. Solo déjeme ver una cosa aquí. Call me tomorrow. Este me es el object pronoun. ¿A quién va a llamar usted, Liz? ¿A usted? Ajá. Entonces yo le digo, llámeme. Liz, llámeme mañana. Ese llámeme, me, es este me. Call me tomorrow. Ok, entonces ¿a quién va a llamar Lizeth? A mí. Right? A usted me dice ya. O cuando le digo, call... Oh, Liz me dice, okay, Liz me dice, yes, Jessica, I will, ¿verdad? I will, porque es mañana, I will call you tomorrow. Este you no es el pronombre, el sujeto, no es sujeto, es el object pronoun. Porque ¿a quién va a llamar Liz? A ti. Te llamaré mañana o le llamaré mañana. Ese le llamaré es you. Ese le. All right? Le llamaré. El re es este, ¿verdad? Que me está dando el futuro. Este es el verbo. Le llamaré. All right? I will call you tomorrow. ¿A quién va a llamar? A you. All right? Después del verbo. ¿Por qué? Porque me va a llamar o la va a llamar a usted. All right? Entonces, es el action, por eso se llaman object pronouns, porque son como el objeto de la oración. All right? Entonces, las voy a llevar a la plataforma otra vez, voy a dejar de compartir ahorita. No sé si tienen preguntas hasta ahorita, Liz y Celi. Es igual, Jessica, que diga, por ejemplo, ¿dónde está Liz? Dice, she called her or she called him. That's right. Tomorrow. Sí. Entonces ahí vamos jugando, Celi, dependiendo, por ejemplo, en esa oración, dependiendo a quién va a llamar Liz. Si yo le digo, Liz, llámele mañana. ¿A quién? A ella. All right. O llámele mañana. ¿A quién? A Juan Pablo. All right. Entonces ese le, llámele, en español solo hay, de hecho, para él, ella y ustedes, le. Llámele a él, llámele a ella, all right? Tenemos uno para cada uno, que de una u otra forma yo siento que es más fácil porque no estamos preguntando ¿y a quién? All right? Because we already know. Entonces voy a dejar, no sé si, okay, very good. Celi, ¿le contesté eso? ¿Sí? All right, Liz, no sé si, do you have any questions, Liz, with this? Conforme vamos avanzando, creo que voy a ir... Okay, all right, no se preocupe. A ver, voy a dejar de compartir este y vamos igual here. Entonces, por cada sujeto,
¿Sí? Sujeto, acuérdese que es I, you, we, they, todos los sujetos normales que hemos visto siempre. Hay un pronombre objeto. Entonces, for I is me. ¿Ok? Call me. For you is you. Se escribe igual. ¿Ok? Pero es diferente el uso. Entonces, I love you. All right, la amo. Amo o lo amo, que como usted quiera tratarlo. I love you. All right? Him is for boys only. All right? Yo le digo, "Selina, háblele. Talk to him." All right? Him, ya no digo talk to he. All right? Talk to him. Ahora, bueno, voy a terminar de explicar eso. Yo le digo a Liz, ay, no sé. ¿Qué le decimos? Juegue con ella, con la niña. Play with her. En ese caso llevamos el with, porque es con. All right, play with her. Ah, espérame, que quizás no es un mejor ejemplo. A ver, pensemos en otro. Creo que ese no. Igual, es como, llévela. Dele ray. ¿A quién? A Marielos. Llévela. Take her. Take her. Right. Or write her. Ajá. Uh-huh. Or phone her. Text her. All right. Yeah, very good. Entonces el her is for she. All right. Her is for she. It is for it. Aquí nos podríamos confundir un poco con el you que tenemos arriba y el it, porque no cambia. Como sujeto y como pronombre objeto es igual. Tanto el you como el it. ¿Se acuerda? It is a pen. El famoso it is. It is, it is. Ahora, aquí también es it, solo que ya es un pronombre objeto. No es el sujeto normal. El sujeto que siempre hemos aprendido. Por ejemplo, yo le digo, tómelo. Yo le digo a Lisa, take it. Take it. Ese it es esto. Take it. No es el it is a cell phone. Ese es diferente. Take it. All right? Tómelo. Guárdelo, léalo, escríbalo. All right, ese it. ¿Se acuerdan cuando yo les decía una la pronunciación? Cuando ven un verbo con el it, no decimos take it, read it. Siempre les he dicho unan es link the sound, ¿cierto? Entonces ese it, sin saberlo, tiene un nombre que se llama object pronoun. ¿Ok? Entonces es léalo, tómelo, guárdelo. Regálelo, I don't know, lo que usted quiera hacer con eso, all right, it, us, all right, nosotros decimos, venga con nosotros, come with us, all right, or, I don't know, tell us, díganos la verdad, tell us the truth, all right, or don't tell us lies, or don't lie to us, all right, and entonces ese es para we. All right? And them is for they. Talk to them. Hable con ellos. Hábleles. All right? Hábleles a quién? A ellos. O a ellas. Si yo le digo, no pelee con ellos. No pelee. Don't fight with them. All right? That's the object pronoun. Okay? All right. Mire acá. Yes, I do. I like it a lot. Este it es este de aquí. Por eso no está al principio de la oración. El principio de la oración está I. All right? I igual aquí. No, I don't like it very much. No me gusta mucho. ¿El qué? La música, el rap, no me gusta mucho. Entonces, ¿qué hace un object pronoun? Reemplaza un nombre también. Igual que el sujeto, ¿verdad? Que yo digo, María, she, Felipe, he, Ricardo, and I, we, Selena, Lisette, they, all right? Este también reemplaza un nombre para no repetirlo. Por ejemplo, do you like rap? Yes, I do. I like rap a lot. Usted puede poner, en lugar de it, puede poner rap otra vez. Porque a eso me estoy refiriendo. All right? Si yo le digo, llámele, call her. O le digo, call Selena, Liz. Call Selena o call her es lo mismo. Obviamente en uno estoy usando el nombre y en el otro estoy usando el object pronoun.
¿Ok? Entonces, reemplaza el nombre. Uh-huh. ¿Ok? Mire, aquí es lo que me decía, creo que fue donde Liz se dio cuenta, que me decía them, creo. They love them, los ama, ¿verdad? Les gusta tanto los Beatles que los ama, los adora, ¿verdad? Les encanta. All right, they love them. All right, ¿a quiénes? ¿Quiénes serían them? Ellos. Ah, ¿y ellos refiriéndose a quiénes en esa oración? The Beatles. The Beatles. Exacto. The Beatles. All right. Okay. Solo que ahí me llama un poquito la atención porque sí menciona, yes, they do, pero luego dice, they love them. Entonces, está usando siempre el they. ¿Sí? ¿Por qué no pudiera decir solamente, yes, they do, love them? Ah, porque en inglés, Liz, es bien aburrido. El inglés es bien repetitivo. Súper repetitivo. Uh-huh. En español no. Es de como, ¿se acuerda el ejemplo que le digo? Cuando usted le dice a su esposo, te amo, ya no le dice yo te amo. ¿Ok? Usted solo dice te amo en español. Pero en inglés usted le diría I love you. ¿All right? Entonces, en inglés necesitamos el sujeto siempre, 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 siempre. Es bien repetitivo. Por ejemplo, usted me cuenta algo. Fíjese, Jessica, que today in the morning I had a meeting. And when I finished the meeting, I saw Rocío. And Rocío and I went to McDonald's. Then I came home and I have a class. Es todo I. En español no. Usted me dice, fíjese que hoy tuve un día súper largo, tuve una reunión y después me encontré a Rocío. Después nosotras nos fuimos al McDonald's y luego regresé. O sea, no me mencionó el yo. All right, pero en inglés, sí. Si usted solo me dice, Liz, yes, they do. Love them, se oye raro. Es como, ay, ¿quién? ¿De quién me está hablando? All right, okay. Ahora, en esto suena curioso porque aquí tengo they y aquí tengo them. Pero este they me refiero a Rafa y Mia. All right, no me refiero a los Beatles. En este me refiero a los Beatles. En este no. ¿Sí me entiende? Porque vale, tenemos a Deyoara y tenemos a Marce. Yo le digo, a usted le pregunto, Liz, do Deyoara and Marce like the Beatles? ¿Ok? Le reemplacé el de aquí por los nombres de las niñas. Do Deyoara and Marce like the Beatles? Y usted me dice, yes, they do. ¿Quién es they? Deyoara y Marce. ¿Ok? Ahora, usted continúa y me dice, a ellas les encantan ellos. ¿A ellas quiénes? A Deyoara y a Marcela. ¿Quiénes le encantan? Los Beatles. Entonces, este they se refiere a Deyo y se refiere a Marce. Y este them se refiere a los Beatles. Entonces, pareciera como que estamos repitiendo lo mismo, pero no, este they es para otras personas y este es para otra cosa. All right? Yes? Okay, okay. Yeah. Mm-hmm. All right, very good. I don't know if you have more questions, Liz or Sally. ¿Bien? No, yo lo identifico de quién a quién van, porque necesita como darle dirección, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque si no, queda así como... Sí. Uh-huh. Exactamente, de quién a quién. That's very nice. Ok. Voy a dejar de compartir esto. All right. Uy, no, esto no es. Me metí en otro lado. Ok, mire esto que tenemos aquí, lo vamos a ver. Object pronouns. There are 7 object pronouns in the English language, porque hay uno para cada uno. I, you, we, they, he, she, it. Son 7. All right, entonces cada uno tiene su propio object pronoun. Ya lo vimos en el cuadro de la plataforma. I, me, you, him, she, her, it, we, us, and they, them. All right? Objects are people or things that are affected by the action of the verb. Cuando digo affected, no es afectado en algo malo, sino que les cae la acción a ellos, ¿verdad? The action of the verb.
Mire aquí. She loves me. All right. Ella me ama a mí. She loves me. All right. Entonces, aquí llevamos. Aquí cayó la acción del verbo amar. She loves me. All right. Singular object pronouns. Me, you, him, her, it. Plural object pronoun. Us, you, and them. All right. Aquí los hemos dividido en plural y singular, pero al final hay uno por cada sujeto. Okay. ¿Se recuerda de los adjetivos posesivos? I, your, his, her. Her, en este caso, es igual que este, pero el uso es diferente y la posición del mismo es otra posición igual. All right. So we have it. Si se fija, se repiten algunos, ¿verdad? Pero tenemos que saber en el posesivo es his. His name is Juan Carlos. All right. Entonces yo le digo, talk to him. Talk to Juan Carlos. Tal vez le ayuda en algo. All right. Talk to him. All right. So that's different. Here, object pronouns take the place of object nouns in a sentence. Por ejemplo, Marilyn likes Brian. Pero en el día a día no decimos Marilyn likes Brian, decimos Marilyn likes him. Porque ya sabemos de quién estamos hablando de Brian. Ok, todos sabemos en la oficina that she likes him. Entonces ya no necesitamos saber o repetir el nombre de Brian. Solo decimos Marilyn likes him. Ok, I love my parents. I love them. Ahora, usted no puede venir en una conversación nueva y decirme, Jessica, I love them. Obviamente lo voy a ver así como, ¿y a quién? Who are you talking about? Entonces tenemos que tener obviamente un preámbulo, ¿verdad? Usted me dice, I know my mom and my dad, they are very nice, and they are my best friends. Me está hablando de sus papás, de su papá y su mamá, y luego termina usted diciéndome, I love them. Obviamente ya entendí de quién me está hablando. De your parents, mom and dad. All right, no puede venir nada más, I mean, I love you, sí, ¿verdad? Porque es directo, ¿verdad? Usted le dijo a su esposo la primera vez, I love you, all right? Obviamente ya no se sorprendió porque sabía que estaba hablando con él, all right? Pero en el caso que estamos en una conversación y de la nada usted me dice, I love them, es como, ¿de quién me habla? All right, what are you talking about, all right? So tenemos que tener una previa información, pero es esto acá. ¿Has usado esto, los object pronouns, que esto de aquí? All right, so you can say, I love my parents, but it's better to say, I love them, okay? Object pronouns follow prepositions, es lo que le estaba diciendo. Los object pronouns, ese fue el ejemplo que le di con lo de la niña, cuando le dije, juegue con ella, all right? En este caso usamos prepositions, with, con, to, a nosotros. Ella nos canta. Lo que pasa es que nosotros decimos, ella nos canta, en inglés sería, ella nos canta a nosotros, entonces como redunda, ¿no? I looked at them, los vi, ¿a quiénes? A ellos. All right, so it's like, jugamos con prepositions aquí, all right, pero ya son como más elaboradas esas oraciones, ¿verdad? Pero igual son los mismos object pronouns, ¿ok? Porque ¿quién vino con quién vino? Con nosotros. All right, entonces la acción recae, all right? Pero si ya usamos aquí, necesitamos prepositions, all right? So it's a little bit different when you're using prepositions, okay? All right, a ver, cuatro oracioncitas bien fáciles, Liz and Sally. All right, so read everything, lea esto de aquí, and then you do this. When you finish, let me know, okay? Vamos a ver cómo nos va y luego revisamos y tal vez sale preguntas por ahí. Aaron was on a business trip to California. He showed Judy souvenir he hoped for his family. Feeling the current right now. Se encuentra el pronombre correcto. Okay, my sister Jen loves books.
This novel is for her. Yeah. Sí, sí. For her. It's for her. Okay. My children like Disney films. The video is for them. My brother Matt collects picture postcards. These postcards are for her. Ah, perdón. My parents like Latin music. The CD is for them. Yes. Ya ve que no hay preguntas ya. All right, sigamos aquí. Otras tres me parece que son. Ah, no hay más. Mire qué gala. I like watches. This nice watch is for me. Yes, me. I don't have a watch. And the six, my wife and I love sweets. These sweets are for us. My nephew likes cars. The toy truck is for him. Him. Okay. Eight. My neighbors want to go to California next year. The guidebook is for her. 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 The night. Here is another souvenir. I don't know what to do with it. With it. You know what? It's for you. It's not chain. Este quedaría igual, you. Yeah, it's for you. Mm-hmm. Ah, okay. Porque no cambia. Mm-hmm. Yeah, all right. ¿Vi que les costó esta palabra? Souvenir. Souvenir. De hecho, no es inglés, es francés, pero es como recuerdo. Los souvenirs. Recuerdo. Ajá, recuerdo cuando usted viaja a algún lado y le trae un llavero a alguien, es un souvenir. All right. Okay. Very good. All right, let's see. So, like, just to practice, let's see. Number one. Sally, can you do number one for me, please? My sister Jane loves books. This novel is for her. Excellent. Yes. Number two, Liz. My children like Disney film. The video is for them. Excellent. Very good. Three, Selena. My brother Matt collects picture postcard. Mm-hmm. These postcards are for him. Excellent. Very good. Liz? My parents like the music. This CD is for them. Excellent. Very good. Thank you. Next, Sally? I like watches. This nice watch is for me. Excellent. Very good. Number six, Liz? Excuse me. Fine. Number six. We wife and love sweets. The sweets are for you. For us. Yes, very good. En este caso, sweets es como, ¿verdad? Candies. All right, my wife and I.
En este caso somos we, ¿verdad? My wife and I love sweets. These sweets are for us. Very good. All right. Selena, next one. My nephew likes cars. The toy truck is for him. Very good. It's for him. Very good. Number eight, Liz. My neighbor wants to go to the California next year. The guide book is for her. Excellent, very good. Yes, Selena, number nine. Here is another souvenir. I don't know what to do with it. With it, very good. Okay, and do number 10, Sally, please. You know what? It's for you. Yeah, this is for you. It's for you. Very good. All right. Excellent. Not complicated, right, Sally? It's right, but I forgot. Yeah. And I view other time. Uh-huh. Okay. All right. But now you remember, right? Yeah. Excellent. Let me see here. And it's more, and it's easier. Uh-huh, very good. Produce. Yes, it is. Actually, yes, it is. Very good. Okay, so mientras regresa Liz, vamos a hacer el ejercicio ahora. Necesito que ustedes me hagan una oración por object pronoun. Quiere decir que we're going to have seven. All right, veamos si usted la puede usar ahora. All right, so seven sentences. When you finish, Sally and Liz, you let me know, okay? ¿Juntas o individuales? No. Sí, es ok, Liz. Si quiere individuales, para ver si las pueden usar bien. La idea ahorita, Liz, es hacer seven sentences. Uno por cada object pronoun. Entonces, uno with me, uno with you, uno with him, uno with her. All right, para ver si lo podemos utilizar ya en nuestras propias sentences. Entonces tendríamos que ir haciendo como la pregunta y a la vez la respuesta, algo como. No necesariamente pregunta, sino que por ejemplo usted dice, I don't know, I like to visit my parents, I love to see them, ¿verdad? All right, so en una misma oración, como darle una referencia antes, ¿verdad? Porque si solo me dice, I like to see them, me voy a ver en la pregunta de quién me está hablando. Entonces, cuando usted me dice, me gusta visitar a mis papás, I like to visit my parents, me gusta verles, I like to see them. All right, entonces algo así, seven, all right? Uh-huh. Okay, thank you.
Me está costando un poquito armarlas. Yeah, no, no, I know. Sí. ¿Ha logrado hacer alguna, Liz? Por ejemplo, si yo digo, I visit my uncles. Uh-huh. Ahí no entiendo si soy bien como lo estoy poniendo. They sí. love them. O tengo que hacer otra introducción. Porque si yo digo, I visit my uncle. Sí. They love them. ¿Puedo hacer eso? ¿Quién los ama? ¿A los tíos? ¿Usted o alguien más? O sería, I love yo. Them. Entonces, I. All right. Mm-hmm. Entonces es I visit my uncles. Mm-hmm. I love them. Mm-hmm. Oh. Okay. Si usted, por ejemplo, Liz, habla de la niña, my daughter loves, I don't know, toys. ¿Sí? Los juguetes. Mm-hmm. My daughter loves toys. She mm-hmm. plays with them. All right. Entonces es como que necesito que repita el sujeto con el que inició la oración. Como la primera parte de la oración. Uh-huh. My daughter loves toys. Loves toys. She plays with uh-huh. them. Uh-huh. Uh-huh. Y si quiere le pone she plays with them very much, solo con eso juega. All right, uh-huh. She plays with them very much or a lot or uh-huh. Uh-huh. Entonces si yo digo I like eat pupusas, I like to eat pupusas, ajá. Uh-huh. Ajá, uh-huh, I like to eat pupusas. I ajá. Uh-huh. Sí, sí, ay. I like it very much. Si se refiere a una pupusa, sí sería it. Si se refiere a dos, tres, cuatro, cinco pupusas, them. Ah, sería I like them. Ajá. But, ahí hice mi confusión. Uh-huh, uh-huh. Todavía. Sí, no, tranqui, eso pasa. Ajá. Mañana vamos a hacer toda la hora de ejercicios del object pronoun porque no es tan fácil, o sea, no es que sea complicado, pero de repente como que switch the tape, ¿ve? Hay que cambiar el cassette y nos damos cuenta que existen estos object pronouns. Entonces mañana vamos a hacer como mucha práctica de eso. Uh-huh. Celia, a ver, comparta con nosotros unas tres oraciones, please, como, a ver cómo le quedan. Okay, with me. Okay. I buy some book. Mm-hmm. Do you bring me mm-hmm. other book? Yeah. Do you bring me? Luis loves Tina. Mm-hmm. Luis loves Tina. Mm-hmm. She loves you too. She loves you too. Okay. She loves you too. No omita la S, Sally. Okay. Uh-huh. She loves. Yeah. Uh-huh. Siempre lo olvido. She loves you. Ahora, she loves you or she loves him? Porque la oración dice Luis loves Tina. Le estoy preguntando que Luis está, ama uh-huh. a Tina. Sí, está diciendo. Pero, uh-huh. ¿Te ama a ti también? Oh, o sea, que ama a dos. Oh my God, Sally, no. Ah, bueno, entonces si le está preguntando sería, does he... Oh no, ya no complicó esto, Sally. Does he love you too? Ahora es yeah. como que... Luis loves Tina. Ajá. Y te ama a ti también. Uy, no, es como que hay gran chambre. Felina, por...
But maybe and she loves you too. Sí, está, o sea, no, sí está bien, la pregunta está bien, la situación está rara. Sí, sí. Es que es amor de tres. Ay, no, eso no va a seguir, ven. All right, very good. Okay, no se preocupen, igual mañana vamos a seguir, como les digo, desde que entremos a clase y espero que logren estar. Vamos a hacer como mucha práctica con este de object pronoun, all right? Porque de repente no lo va entendiendo, pero ya cuando estamos haciéndolo, haciendo ya las prácticas, como que, ay, no, no me sale mucho. We have to do that, all right? Nos vamos a quedar aquí. Las veo mañana. Thank you so much. ¿Verdad? Y traten de estar mañana en clasecita para que podamos practicar con eso. All right? Okay. Thank you. Thank you.